Jefe. Jefe. ¿Qué sucede? Ahí está el casillero con otro. ¡El casillero! Buenos días, Serafín. Es un tostado, ¿no? Cara de tostado tiene. Sí, es severo, el tostado. Bueno, ya hemos empezado la racha. Sí, señor. Eso parece. El año pasado dos muertos. Y ahora este nada más empezar la cosecha de los melones. ¿Cómo ha sido? Como siempre, poco más o menos. Cuando me levanté al oír el misto de las dos, vi el carro parado y atravesado en la carretera. Miré dentro y... ¿Tú no oíste nada? No, no, señor. Me acosté temprano y dormí de un tirón. Pero antes de venirte para acá, sí habrá pasado algún carro. No le puedo decir. ¿Y no te has quedado a vigilar alguna noche, como te dije? Sí, sí, señor. El año pasado sí que lo hacía, pero este no creí... Bueno. Siéntate, que tendrás que esperar a que te interrogue el juez. Ya está avisado el juez, jefe. Voy ahora por el médico y el secretario. Manda uno que dé la noticia a la familia del tostado. Vaya trago. Vaya dieta que se le presenta hoy, ¿eh, jefe? ¿Quién ha sido esta vez? ¿Vino ya don Lotario? ¿Qué hora es? Las 9, acaban de dar. Pues entonces, tarde llega. Tostadito, se le ha puesto el día, ¿eh, jefe? En estas ocasiones es cuando se ve el talento de los hombres. ¿En qué ocasiones? En la cosecha de los melones, niña de mi arma. No sé qué tendrá que ver. Pero alguien lo sabrá, digo yo. Ahí tiene usted a don Lotario, jefe. Rocío, Maturo. Y ahora, autito que te crió. Sí, lo sabré yo. Uy. Un solo navajazo en el lado del corazón, como siempre. Sí, un navajazo ancho y hondo. Bien, a media tarde daré la autopsia. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!
Un solo navajazo, don notario. Como siempre. ¿Ancho? Ancho. ¿Cómo ha hecho con navaja de melonero? De melonero. Eso es. Navaja ancha de melonero. Nada más natural que sea un melonero quien mata a los meloneros. Un melonero. O uno que entiende mucho de meloneros. Un melonero que en vez de hacer la cala a los melones, se la hace a los meloneros. ¡Pero es que ya no hay justicia en este pueblo! ¿Han venido todos los meloneros que tenían solicitado puesto? Sí, jefe, todos menos el tostado. Bueno, pues mira, me vas a hacer una lista de todos ellos y me la dejas en el cuerpo de guardia antes de mediodía. Bien. Lo nunca visto. Un melonero durmiendo a las 10 de la mañana. ¿Un melonero durmiendo? Eso es. ¿Dónde? Sígueme. Mira, está dando cabezadas. Manuel. Manuel, que hemos llegado. Mira, Manuel, las huellas de marras. Está claro que el criminal oculta aquí su carro para esperar a la víctima. Luego, cumplida su tarea, lo saca y se marcha. ¿Es que no crees que viene en carro y probablemente de Tomelloso?
No digo ni que sí ni que no. Sí, Manuel. Esconde aquí el carro hasta que llegue la víctima. Mientras, acecha. Quizás. Si no, ¿para qué diablos va a sacar un carro del camino y meterlo entre las puestas? No lo sé. Recuerda que nunca ha fallado. Siempre después de cada crimen hemos visto esas huellas desviadas. De modo que, según usted, el criminal viene de Tomelloso con su carro. Punto y seguido. Y para que nadie lo vea, se aparta de la carretera ocultándose entre las cuestas. Punto. Allí espera al melonero de turno. Lo asesina. Saca su carro del escondite y vuelve a Tomelloso. Punto final. Así es. Sí, señor. Pues yo, la verdad, no lo creo. Mire, vamos a hacer una cosa, a ver si funciona. Reconstruir los hechos. Nosotros somos el asesino. Pregunto, ¿sabemos de antemano a quién vamos a matar? ¿A un melonero? ¿A qué melonero? Pues, a un melonero que viene de vacío y, claro, sin compañía. Bien, pero sigo preguntando. ¿Cómo sabemos que precisamente esta noche va a venir ese melonero, solo y de vacío? Hombre, eso entre meloneros debe de ser bastante fácil. Porque hemos quedado que el criminal es un melonero. De acuerdo. Ya sabemos que esta noche viene el melonero X con el producto de su venta y solo. Nosotros lo esperamos tranquilamente con nuestro carro apostado tras las cuestas. Y cuando llega, ¡ya! Lo matamos por la espalda. Eso no está claro, Manuel. Lo más lógico, creo yo, es que el carrero vaya dentro del carro o andando junto a sus mulas con los ojos bien abiertos. Y siempre les da la puñalada en el mismo sitio y casi de la misma forma. Ya he pensado en eso durante el camino. ¿Cómo ibas a pensar, Manuel, si venías como un tronco? Bueno, veamos. Usted es el melonero que pasa con su carro. Vamos a hacerlo. A las buenas noches, don Lotario. ¿Tendría usted un poco de lumbre? Sí, hombre. No faltaba más. ¡Que Dios se lo pague! Y ahora usted sigue andando. Así es. No hay duda. No. No puede ser así. ¿Por qué? Ningún carrero se fía de quien pueda salir de entre estas cuestas a pedirle lumbre, y menos después del crimen ocurrido aquí. ¿Es verdad? ¿Entonces? Entonces, hace lo que es natural hacer en un camino. Cuando ve llegar al que va a matar, el criminal saca su carro del escondite en dirección contraria hacia Manzanares. Y al cruzarse con el otro, lo que es corriente entre carreteros, para, se lía de charla con su víctima o le pide fuego o lo que sea. Y al despedirse, es cuando lo mata. Todo esto, en el caso de que el criminal venga en su carro.
Pues sí que estamos buenos. Tres crímenes ya y como el primer día. Tan solo sabemos que hay un asesino muy listo y unas huellas de carro que salen y vuelven a esas cuestas. Pero, ¿cómo un hombre tan listo tiene la manía de cometer todos sus crímenes en el mismo lugar? Aquí. Mejor será que pase usted solo. Ya sabe que a mí esto de las autopsias no... Por favor. ¿Sospechas quién pudo haber matado a tu marido? ¿Quién sabía que iba a volver de noche? Tu pueblo. Jefe, ya lo tenemos. De los 42 meloneros habituales en el mercado, 5 tienen melonares en sitios próximos a las cuestas. Y 3 son de conducta... ¿De conducta qué? Poco clara, vamos. Oiga, que le llama mi abuela. Vamos. Manuel, hijo, la mala sangre se hereda de padres a hijos, como las viñas, las casas y los pantalones de pana. Y entre los meloneros del pueblo hay 3 familias con historia muy negra. No te digo más, pero no despaza tus ojos. El muerto tiene contusiones en el cuerpo y en la cara. Ya. Debieron hacérselas al echarlo ya muerto en el carro. Eso he pensado yo. Los mata en el suelo y los echa al carro como un fardo. ¿Qué? ¿Nos vamos ya? Sí. Son 5 los meloneros que tenemos que vigilar. Pero sobre todo 3. Lo que sí puedo decirles es que a los meloneros sospechosos no los perdemos de vista. Sí, Manuel, pero el pueblo está alarmado. Son ya 3 crímenes y no sabemos lo que pueda ocurrir en los próximos días. Tarde o temprano, uno de los sospechosos se delatará. ¿Y si es más tarde que temprano? Por lo menos no podrá volver a actuar sin que lo sigamos. Esta misma noche ninguno ha salido de sus casas. Eso puedo asegurárselo. De todas formas, no debes enfadarte porque intervengan los de la brigada criminal. Date cuenta de la situación. Todo eso está muy bien, pero lo que yo no averiguo en Tomelloso, no lo averigua nadie. Lo que nos faltaba, otro muerto. Ahí tienes, Manuel. Y eso que estaban vigilados, valientes sospechosos.
que no son ni dos, son cuatro. ¿Has visto al jefe? No, estará abajo. No, abajo no está, ni en su despacho. ¿Y qué ha sido? A otro que se le han cargado en las cuestas. Pero a este le han cosido bien a puñaladas.